I'm dead. I'm watching TV. I'm looking at you. Fuck you. I'm dead again. I'm up. I can run faster than a bitch. Oh, comprender mejor la vida ritual y el contexto del sacrificio infantil en Chichén Itzá, un grupo internacional de investigadores de la antropología evolutiva en Leipzig, en Mérida, en Cambridge, con muchos científicos en los centros de investigación, realizan Entonces era como que aquí supongo que irían como acumulando. Para americano.
¡Ningoni! Demostre el antifoque no duplicaríamos en vivo. En conjunto, los hallazgos indican que los niños varones emparentados probablemente estaban siendo asociadas con el chupi. La similitud en la edad y la edad de los niños, estrecha relación genética y el hecho de que fueron enterrados en el mismo lugar durante 200 años apuntan al chupi como un sitio de entierro post-sacrificio. Totalmente de... O sea, sacrificados por una razón específica. O sea, que siempre se ha pensado que las chicas, la mayoría, ¿no? Que los sacrificios eran sobre todo niñas, y por lo menos estos primeros análisis indicarían exclusivamente niños. Un error, pero por lo menos el 100% de los que han analizado eran niños. Oh, laptop, they'll leave you alone. And look at this little businessman! Ostras, los niños, entonces no sé cómo de fácil sobrevivieron. Vale, al principio del siglo XX, pues se hablaba mucho de mujeres jóvenes y niñas, pero parece ser que no necesariamente, ¿no? Los investigadores encontraron evidencia de selección de variantes genéticas que protegen contra la salmonela. Ha ha ha!